Amor, ¿qué vamos a comprar? Pescado. Vamos a hacer cola por acá. Estamos en una poissonnerie, así se dice en francés. En español, pescadería, no sé. Puesto de pescado. ¿Tu veux dans les camotés, hein? Oui. Non. Je vais ramener la même taille. D'accord. Vous voulez faire au four? Oui. On en avait de la chance, monsieur. Ça va, non? Ahora estamos paseando, hay unas caminatas así, eso es solo una chiquita de una hora que estamos haciendo con mi mamá y mi hermana. Hace frío. Hola. Hola. Amigos vecinos están viendo nuestra cara. Maxito, ¿se explicó que estamos haciendo un pasito por acá, no? Sí. Vamos a conocer un poco cómo es el campo acá. Está barro aquella parte. En verdad ha llovido estos días, creo 3 días que ya estamos acá, ¿no? Y ha llovido y pues el piso está bien mojado, lleno de tierra con barro. Eso se usa para decorar las mesas de Navidad. ¿Y cómo se llama? ¿Don José? Oui. De U. Amigos, nos hemos perdido. Estamos perdidos en el campo francés. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? Ok, de mi tour.
Amiguitos, ya hemos llegado acá a la casita. Me voy a alistar para como celebrar pues la Nochebuena. El Matsito se va a poner, dice que una camisita nada más. Y Margarita también nos vamos, no sé, en verdad nos vamos a vestir un poco elegante ya. Algo así. Mi suegra, mi cuñada no están acá, se han ido a... no sé a dónde se han ido, a un lugar. Y después de alistarme me voy a preparar a hacer el ceviche. Va a ser un plato de entrada, así que voy a preparar poquito nada más. Y con las cosas que he encontrado acá también, ¿no? Así que mis queridos amigos, vámonos a alistarnos. Ya estoy preparando el ceviche. Y pues tengo que limpiar este pescado bien grande que viene acá. Tiene muchas escamas. Y bueno, acá este pescado le llaman la dorada. A mí me gusta mucho, tiene un gusto muy agradable. Y ese es el que yo prefiero para mi ceviche. Amigos, vamos a servir el ceviche. Y bueno, nos hemos puesto la ropita elegante por ahí. No me maquillé, no había tiempo. Entonces vamos a presentar el ceviche. Vamos a comer el postrecito que ha hecho mi cuñada, vea.
Tokio. Michi Michi. Michi Michi. Así se va a ser el hilo de co. Vean qué bonito. No hay regalo para el Oreo, para el gatito. Ah, sí, vi. No, no vi esa cara. Oreo, ¿dónde está tu regalo? ¿No te han traído regalo? Anda, anda a buscar tu regalo. Corre. Margarita, ¿ves? ¿Te gusta? ¿Cómo lo has destrozado la casita? Otro libro. Nuestras poleras tienes, Margarita. Es más para pintarte las uñas. Ya. No, ya empezó. Gatito, ¿cómo le observa a la niñita? Las dos se miran, los dos. Hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes por allá? Bueno, les queremos desear a todos ustedes ¡Feliz Navidad! Les deseamos feliz Navidad acá con el matecito a todos ustedes. Espero que lo hayan pasado muy bonito en compañía de sus seres queridos. Que tengan mucho amor, mucha paz en todos sus hogares y en sus corazones. Ahora les vamos a grabar un poquito donde estamos. Yo quiero tener una casita así como esta, bien chiquitita y con gran espacio. Ah, bueno, no les he contado ayer en la noche cómo se ha pasado con la comida, con la cenita o el ceviche. En verdad, el ceviche estaba muy rico, les ha gustado a todos y no ha sobrado. Todos nos los hemos comido y mi suegra ha hecho el pavo al horno y estaba muy muy rico.
quería grabarles cómo ella hace el relleno, pero como ese día hemos salido no sé a dónde y ya ella ya lo había adelantado en hacerlo. Así que no he podido grabarles, pero les he grabado el plato ya hecho, ya decorado, servido. ¿Qué más? Bueno, por acá si escuchan. No se escucha nada de carro. Nada más el cántico de los pajaritos. Está bonito. Es muy tranquilo por acá. Ah, miren, creo que por allá hay un rito. Ah, no, es un pequeño, no es laguito tampoco. Yo pensé que era río, pero no, es nada más este círculo que ven. ¿Te gusta el campo, Matecito? Sí. Está bien, está bien. ¿Y piensas tener acá en un futuro tu casa? Uh-huh. ¿En este lugar o...? Está bonito acá, el pueblo ahí me gusta mucho. Sí, todo el mundo se conoce casi, ¿no? Y, y si te encuentran, se recuerdan al día siguiente. Buenas tardes, amigos, ¿cómo andan ustedes por allá? No sé si me están escuchando, pero acá anda que hace viento. Y bueno, nos encontramos acá en la playa, no sé cómo se llama. Ulgat. Ah, dice que se llama Ulgat. Y bueno, esta playa es muy diferente a la playa que nosotros solemos ir en el verano. Es en la playa al sur de Francia. Es muy diferente, las casas aquí hay como castillos. Les voy a mostrar un poquito por acá. No hay mucha gente porque vean, el tiempo está gris, parece que quiere llover. Está frío el agua. ¡Rápido! ¡Uno, dos, tres!
4, 5, tum, 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 tum. Genial, wow. Amigos, nos encontramos acá en un restaurantito para comer, vean. Pues ya hemos terminado de almorzar, ya son las 3 de la tarde, creo, ¿no? ¿Dos? Ah, las 2 de la tarde. Así que nos vamos a ir a visitar un poco esta ciudad. Vámonos.